Este trofeo acredita al mejor equipo nacional de voleibol. Es la Superliga que anoche, 8 años después, volvió a levantar el Unicaja Almería. El cuarto partido de la final frente al CAI Teruel fue duro e igualado, pero la victoria permitió que el título se festejara en casa, en el pabellón Moisés Ruiz de la capital almeriense. Muy buenas tardes, y se festejó por todo lo alto, como la ocasión merecía, porque el último título de la Liga se había estancado un poco en el tiempo, era del año 2005. Anoche Unicaja fue mejor que el CAI Teruel y supo aprovechar su gran oportunidad. Así lo vivieron jugadores y aficionados. Me temblaba las piernas, me temblaba todo, ¿no? Solo pensaba en que terminase, en levantar la copa. Muy sufrida la de hoy, porque Teruel, Teruel ha jugado, la verdad, que un gran nivel. Significa que son muchos años sin ganar la Liga aquí en Almería, y para Almería, mirar la grada, está lleno. El voleibol es lo máximo. Cuando ganas encima en tu casa, después de 8 años sin ganar la Liga, es súper ilusionante poder aportar tu granito de arena para volver a poner Almería donde tiene que estar. L'ultima vez che ganò la Liga stavo io come entrenador, è stato lo mismo, è buonissimo. Per me il premio sta in la afición. El partido va a empezar y el pabellón ya es una olla a presión. Los de Teruel gritan y la marea verde del Unicaja no se queda atrás. El primer set es para los ahorradores y las ilusiones se disparan. Sí, porque ya bastante tiempo llevamos ya y nos cuesta. Y creo que este año es nuestro. No es que es que tiene que ser. El segundo set es para Teruel y la afición carga las pilas o hace de guardián. El equipo se hace fuerte. Unicaja cuenta con una cantera potente dentro y fuera de la cancha. Vamos a ganarlo. Los jaleantes presionan, todas las voces cuentan. Porque yo no soy de aquí, soy de Sevilla, pero tengo mi yerno y mi nieta que son de aquí, y donde como es mi pueblo. El tercer set es para el Unicaja. La posibilidad de la victoria ni se cuestiona. Si yo vi el programa Pido la Palabra todos los jueves, pero hoy la cita estaba aquí con el Unicaja, y por supuesto que vamos a ganar, así que arriba Unicaja y otra liga más. El cuarto set comienza con dominio del Teruel, pero hay vuelco y el Unicaja gana la liga. Una final que pasará a la historia como el Unicaja, el equipo con más títulos de Andalucía.